Morelia es patrimonio cultural de la humanidad por sus invaluables monumentos históricos. Simplemente en el corazón de la ciudad existen diferentes lugares que tienen un común denominador, la armonía en sus edificaciones, las cuales puede disfrutar a bordo de un tranvía o a pie. Les presento la fuente más famosa de la ciudad, la Fuente de las Tarascas, que representa la fertilidad de la mujer michoacana. Esta escultura de bronce data de 1984 y son mujeres purépechas descubiertas del torso que cargan una charola llena de frutos que hacen referencia a tres princesas indígenas. La calzada de Fray Antonio de San Miguel fue construida con la finalidad de comunicar a la ciudad virreinal con un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ahora este lugar refrescante se ha convertido en el sitio perfecto para descansar a la sombra de los árboles. Sin duda es uno de los íconos arquitectónicos más representativos de la capital michoacana. Cuenta con 253 arcos que abarcan una longitud aproximada de 1.700 metros y es uno de los acueductos mejores conservados en la República Mexicana. Funcionó hasta 1910 y hoy en día es considerada la construcción más importante de la ciudad. Se destaca por su diseño, es estético y artístico. ¿Sabías que el acueducto de Morelia está presente al reverso del billete de 50 pesos? Esta imponente obra arquitectónica de barroco tiene dos torres que miden 67.8 metros de altura. El interior contrasta con su exterior, ya que es de estilo dórico de origen griego. Tesoros invaluables son los que resguarda Morelia, la ciudad de la cantera rosa. Son imágenes de Luis Alejandre. A quien corresponda, Lina Loé Soto.